así iniciamos un programa más de Vista al Futuro. Y de conducción, Marichuy Escobedo por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Buenos días. Muy buenos días, Mónica, y bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que se conectan. Y gracias por conectarse y compartir este espacio junto con nosotros y seguir aprendiendo cada vez más, ¿verdad? Y bueno, antes de presentarles a mi invitada, quiero darles dos anuncios. Uno es que, bueno, les voy a poner ahí el número de teléfono para todas aquellas mujeres que les interese hacerse un Papa Nicolau y mamograma gratis. Pueden llamar al número que les voy a poner ahí, o también Mónica se los va a poner, y pueden hacer su cita. Es totalmente gratis. Gracias a Laura Miranda por compartir la información. Pregunta, ¿los que tienen cobertura médica también o no? Ah, eso sería buena pregunta para la persona. Sí, pero personas que a lo mejor bajos recursos y todo eso, yo sé que sí pueden. Personas que no tienen a lo mejor una aseguranza médica también. Y bueno, y la otra noticia es que el 29 de septiembre se hace la apertura de Tacos León. Así es que la dirección va a ser a las 10 de la mañana. Así es que están todos invitados a esta gran apertura. Es una familia hispana que ha tenido, pues, ahora sí está viviendo el sueño americano, ¿verdad? Pero yo sé que es el primer negocio de muchos que más van a venir. Así es que pues los esperamos en el 4750 East Lake Mead Boulevard, Las Vegas, Nevada, 89115, a las 10 de la mañana, 29 de septiembre. Y pues también para que vayan y conozcan a la familia, ¿verdad? Y bueno, empezamos, bueno, mi invitada de hoy es Rosy Santana. Muchos ya la conocen, muchos no. Y bueno, pues ella viene a traernos el tema: ¿a dónde se irán tus bienes después de tu muerte? Aclaramos, ella no es abogada y no es una representante legal que pueda dar información como una abogada, ¿verdad? Pero sí puede, ella es preparadora de impuestos, puede llenar formas y puede firmar papeles, ¿verdad, Rosy? Sí. Gracias, Marichuy, gracias, Mónica. De verdad, estoy muy contenta, soy muy feliz de estar aquí. Y bueno, vamos a ir a la taquiza, ¿verdad? También. Bueno, y muy importante, ¿verdad?, lo que Marichuy siempre nos comparte, siempre apoyando a la comunidad. Y pues para mí es un honor, es un gusto. Saludos a todos los que se están conectando. Y pues bueno, hoy traemos un tema muy interesante. Como ya lo dijo ella, mi nombre es Rosy Santana. Y antes de comenzar, igual les vuelvo a recordar, no soy abogada, no soy representante legal. No estoy autorizada para representarlos en ninguna corte, en ninguna cuestión legal. Pero sí estoy autorizada por el Estado de Nevada para ser llenado de documentos. También soy preparadora de impuestos y asistente en real estate. Así que hay mucho por hacer para ti que estás allá conectándote. Pues Marichuy, hoy quiero iniciar tanto para los que están allá conectándote como para ti, a ver, para Moni. ¿Han pensado a dónde irán sus bienes después de su muerte? Bueno, yo sí. Yo también. Y es muy importante este tema y es muy interesante porque fíjate que es un tema tabú. Es un tema tabú porque creo que sea cultural, no sé en qué consiste, pero a veces no nos gusta hablar de la muerte, ¿cierto? Así es. Entonces, normalmente cuando se habla de un testamento, Marichuy, se habla pensando en que si yo hago un testamento, ¿será que siento la muerte? ¿Será que ya me voy a morir? ¿Será que al hacerlo voy a apresurar la muerte? No sé si tú has platicado con personas que nunca han organizado su vida en ese sentido. Y fíjate que es una cosa muy curiosa, porque mi abuelito fue una persona muy organizada. Mi papá, mi mamá también son unas personas muy organizadas. Mi abuelo tuvo
ocupar hasta su cementerio pagado. Tenía el de mi abuela, el de la hermana, mi tío también lo enterraron ahí. O sea, eso, más aparte en vida, el Señor repartió bienes en vida. Mi papá ha hecho lo mismo. Ellos tienen también pagado, organizado. Y yo me doy cuenta que en la actualidad es cuando menos organización tenemos. Y yo lo veo, lo hablo esto con autoridad que me da el ser testigo de muchos, muchos, muchos problemas. Mira, un testamento es simple y sencillamente, parafraseado en mis propias palabras, es dejarle a alguien, okay, encargado todo lo que tú hiciste. Así sea un comedor, así sea una mesa, así sea. Ahora, no solamente las pertenencias, el patrimonio. También hay gente que dice, ¿sabes qué? Quiero que me lleven a tal lado, quiero que no me cremen, otros quiero que me cremen, quiero que me entierren con la abuelita allá en el ranchito, otros tienen mascotas. O sea, hay muchas cosas que son muy importantes. Entonces, un testamento, más que pensar en la muerte, deberíamos de pensar que es un acto de amor, es algo simbólico hacia nuestros seres queridos. Porque, ¿qué pasa, Maricho, si tú has conocido gente o no, que después de que muere la persona, se anda peleando la familia por los bienes? Sí. Siempre. ¿Cierto? Si no lo dejó escrito, si no, hay una masacre ahí. Y hay una, y fíjate nada más qué tristeza, que lo que alguien no dejó organizado se terminan en pleitos, en demandas, u otras veces el Estado les quita las pertenencias porque no hubo cómo ni quién, no hubo nada. Y resulta, mira, esa parte voy a contar un testimonio de alguien, unas personas conocidas de mi pueblo. Muere una persona, creo que lo atropella un carro aquí, y viene la familia. Y pues me toca ayudarlos junto con otras amigas, parientes. Fuimos al consulado, hicimos, bueno, anduvimos haciendo todos los trámites. Esta persona, su casa, ¿ok? Ya tenía como 20 años pagando la casa. Sus hijos, no sé por qué motivo, por la parte de inmigración, ellos no podían venir a Estados Unidos, vino solo una hermana. Entramos a la casa, ya que pudimos entrar, revisamos toda la documentación. El pago de la casa era de 550. No había ningún documento, no hubo nada. No se supo ni siquiera a dónde ir ni qué hacer. Qué lástima que la casa se perdió y se la quedó al Estado. O sea, esas son cosas, cosas que no solamente... En ese caso, a lo mejor tú conoces algunos otros casos diferentes. Yo conozco uno donde tienen 10 años y todavía no logran arreglar. Todos los hermanos y van y vienen, se pelean unos con otros, otros están de acuerdo, pero lastimosamente tarda años los procesos. Sí, y lo más triste, Rosy, es que no sabemos las leyes. Yo sé que cada estado, cada país a lo mejor tiene sus leyes y son muy diferentes. Pero, por ejemplo, yo escuché en un caso que, por ejemplo, si tú eres dueña de una casa, pero no la atiendes, y si yo voy y rento a tu casa y yo pongo los biles a mi nombre, no hay un contrato que yo te estoy pagando alguna renta. Después de 2 años de yo pagar todos los biles, yo puedo ir a corte y quedarme con esa propiedad. Este caso es muy común en nuestro país, en México sobre todo, sí, Marichuy. Por los paracaidistas. He encontrado familias... En Argentina se llama ocupas. Miren, he conocido casos en los cuales el dueño de la propiedad, bueno, está en Estados Unidos... Típico, porque aquí es donde yo me he enterado, ¿no? Manda dinero, hace su casa o dejó su casita allá y le dice al tío, al primo, a la hermana o al hermano, alguien de su propia familia, que se la cuide y que no le va a pagar renta para que él cuide la propiedad, él o ella.
y casos increíbles donde, bueno, si el predial, como se llama ya, el predial y todo, ellos comienzan a pagarlo bajo su nombre y es cierto, hay personas que se han quedado con esa propiedad y dejaron al dueño de la casa sin casa. Eso, o sea, eso es muy cierto. Entonces, son cosas, Marichuy, que nosotros dejamos como al ahí se va. Claro. Al después, al... Pues en este momento no, mira, la casa a veces se dice, ay, ni le he acabado de pagar, como para qué arreglo eso. El carro, ah, pues que también lo debo, no sé qué. O sea, ah, bueno, tengo un comedor, tengo una sala, tengo dos perritos, tengo una silla. No, yo no sé qué puedas tener. Tenemos ropa. Sí, tenemos ropa, podemos tener joyería, podemos tener bastantes cosas. Pero, ojo, no solamente pasa en ese. Tengo otro caso, porque hablo de casos, casos conocidos, para que veamos que es una realidad. Estamos enfrentando un tiempo de pospandemia que igual ni se ha terminado, ¿verdad? Pero que de todas maneras, entonces vimos muchísimos casos de muerte, ¿sí? Y seguimos viendo y no sabemos qué día nos toque a nosotros. Vimos que se fueron niños, jóvenes, ¿sí? Adultos, ancianos. O sea, no podemos decir, no, la muerte solo se lleva a los grandes. No, porque no. Entonces, hay Benjamin Franklin, si no me equivoco, tiene una frase que dice, hay dos cosas que son, que no... Inevitables. Inevitables. Los taxes, ¿ok? Y la muerte. O sea, los taxes a fuerza los tenemos que pagar. Sí. Si no te lo tenemos, te van a cobrar. Bueno, entonces por eso yo soy preparadora de impuestos y hago testamentos. O sea, dos cosas. Y una pregunta, Rosa, para la audiencia que nos está escuchando, que nos está viendo. ¿Es obligatorio o es más bien mente, sí, obligatorio o legalmente? ¿Tiene que ser un abogado quien te haga un testamento o cómo funciona eso? Mira, tiene que ser una persona que esté autorizado legalmente. Entonces, un testamento lo puede elaborar un abogado y lo puede elaborar en Estados Unidos un notary public, que es el caso como agencias como las de nosotros, que estamos también autorizados para ejercer y hacer ese tipo de llenado de formas. Okay, y bueno, notarizado, y voy a estar mencionando para la audiencia notary public, porque en Estados Unidos, Marichuy, también esa es otra cosa que tenemos que aprender. Para nosotros, okay, no está permitido decir notaria o notario. Okay, nosotros legalmente no podemos hacer mención ni autonombrarnos notario, porque un notario en México significa un abogado. Y aquí no significa abogado, porque nosotros, los que hemos tenido o son notarios, no somos abogados. Entonces, hay una gran diferencia, ¿okay?, entre un preparador de documentos. Entonces, todo el tiempo nosotros tenemos, ahora sí que inevitablemente tenemos negado decirnos notaria, ¿ok? Entonces, si me van a escuchar en este momento decir notary, notary public, es por ese motivo, ¿ok? Entonces, puedes ir con un notary public de confianza, ¿ok? Y él o ella te pueden redactar tu testamento. Y, claro, lo tienes que firmar delante del notary para que tenga, o sea, veracidad. El notary, ¿qué hace? Hace lo que hace es dar fe de que la persona que firmó es la persona que está correctamente enfrente de él o ella. Entonces, también es importante saber que no tienes que estar enfermo, gravemente enfermo. También es importante saber que tienes que estar lúcido. Ajá. También es importante saber, o sea, que tienes que estar en tu cabal, ahora sí, en tu juicio. Porque mira, rápidamente te cuento otro caso, eso es solamente para avisparnos. Son parte de mis clientes, de mi familia de clientes en Rosy's Income Tax. Al señor le diagnostican cáncer, ¿ok? Tiene su pareja, no casados legalmente, por 20 años, con hijos y todo.
el señor no hace, la señora le decía, la casa está solo a tu nombre, la casa está solo a tu nombre, Pepito, por favor, ponme en el título o haz un documento. Ah, después. Después. Pasan 6 meses, a los 6 meses de ser diagnosticado, el señor muere. El señor no hizo ni documento, no arregló ni la casa, no la puso en el título, no hizo nada. El señor tiene 2 hijos mayores que no son hijos de la señora. Gracias a Dios, los chicos le dijeron, no te preocupes, nosotros no vamos a pelear nada. Gracias a Dios, porque saben que los chicos grandes podían venir y pelear su parte de la casa, ¿ok? Entonces, ¿ella qué le tocó hacer? Número 1, agarrar un abogado, ¿ok? Número 2, solo había $10,000 en la cuenta de banco de ella, fueron destinados al abogado para iniciar el caso solamente. Todavía no se le define, todavía no es de ella la casa, está en proceso, pero al momento que sí se la van a dar, que sí se la van a dejar a ella, pero ¿qué crees? El abogado se va a llevar su 30% de la ganancia de la casa por pago de sus honorarios por el servicio. ¿Crees que había tenido que pasar esto si el señor hace un documento, la adhiere a ella al título o le hace un testamento? O sea, no hubiera tenido que... Entonces ahora la señora todavía no es dueña de su casa, que sí lo va a hacer, pero 30% después de que tenían 20 años pagando esa casa, regalarle 30% cuando ella tiene 3 hijos, cuando ella se quedó sola, cuando tuvo que empezar a trabajar, tienen un niño discapacitado, y va a regalarle 30% del equity de la casa al abogado. ¿Y lo mismo pasa cuando, por ejemplo, no hay... un abogado a lo mejor, pero lo hace por medio del gobierno, ¿no? So, el gobierno también, o el Estado, se queda con el 20% si no hay un testamento. Si no hay un testamento. Y aparte es el tiempo que te va a demorar eso. El tiempo, mire, normalmente es, mínimo son 3 años. Mínimo 3, 5 años, y hay casos que hasta 10 se pueden llevar. Dependiendo el estado, dependiendo el problema y dependiendo el país. O sea, son muchos factores los que determinan el proceso, ¿sí? Entonces, por esa parte es muy importante. Ahora, esta pareja última que estoy diciendo, el señor apenas estaba 50 años, o sea, no era un anciano, la señora ni 50, apenas. Entonces, no con esto no significa que yo atraigo o no atraigo la muerte, simplemente yo lo denomino de esta manera, es un acto de amor hacia mis seres queridos, ¿sí? Porque no solamente eso, tampoco arreglamos funeral, tampoco arreglamos, mira, hay compañías que te venden un paquete, Marichuy, que ese es lo que yo tomé, lo que con mi esposo y yo tomamos, un paquete, donde tú escoges ahí qué quieres, qué no quieres, te cremen o no te cremen, o sea, lo que sea. Y lo pagas como una aseguranza de carro, como una aseguranza médica, que te costó 5,000 el paquete. Ah, si es para 5 años, 150 o 100 o 80, depende de tu capacidad económica. Pero funcionan exactamente igual como funciona una aseguranza de vida. ¿Okay? Una aseguranza de vida, una aseguranza de carro, haces tu primer pago y si mueres al segundo mes, aunque hayas agarrado por 5 años el programa, te va a ser efectivo igual. O sea, con que se haya efectuado el primer pago, tú tienes ya derecho. Entonces ya ahí, pues ya está pagado, porque ¿qué pasa? Lo vemos, y tú que eres muy activista en la comunidad, te das cuenta, muere un familiar y muere y no había dinero, ¿sí? Hay que hacer, no estoy en contra de eso, ayudo yo también mucho a la comunidad, pero es una tristeza, hay que hacer tandas, hay que hacer kermés, hay que hacer un montón de cosas, la familia está con dolor, está en proceso de luto y todavía no hay dinero. Y aparte encima, sí. Y eso no necesitamos tener 5, 10,000, 15,000 para los funerales.
necesitábamos tener un plan de esos. Son $100 al mes, 80, 70, depende del plan que tú quieras. Y ahí ya, si no tienes aseguranza de vida y no tienes aseguranza para tu entierro, y luego te mueres sorpresivamente, y luego le dejas a la viuda o al viudo o a la mamá o al papá la carga, dime si eso no se podía evitar. Sí, claro. Sí. María Prentiz dice, ¿qué pasa si el cónyuge muere sin testamento? Esto creo que ya lo contestaste. Pues sí, María, ¿cómo se llama? María. María Prestiz, y también nos está viendo Mercedes González. Saludo, Mercedes, saludo, María. Sí, espero que dentro de esta, ya, si muere sin un testamento, pues las propiedades o lo que haya queda intestado, nosotros decimos en México, no sé cómo se dirá en otros países o en otros lugares, pero quedan, así que le toca a la viuda ponerse a la pelea. Y hasta que eso se resuelva, ya como lo dijimos ahorita, con abogado o sin abogado o con abogado civil, pero es necesario entrar en una litigación en donde se va así, palabras más, palabras menos, se va a pelear, ¿ok? Es esa cuestión para que tú o la persona que sea la beneficiaria, pues lo logre, pero se va a perder tiempo y dinero. Y por ejemplo, Rosy, ¿cuál es el proceso? O sea, muchos dicen, a lo mejor yo ya fui con un notario, con un abogado, ya hice mi testamento, ya está firmado, ¿solo se queda ahí o cuál es el siguiente paso que hay que hacer? Bueno, volvemos a lo mismo, depende de dónde te encuentres, dónde estés, ¿ok? Donde tú estés ubicado son las leyes, las regulaciones. Ahorita no vamos a ahondar en eso, también como no soy abogada, pero de todas formas, normalmente hay una metodología, puedes tener varias copias, entregárselo a diferentes personas. En el caso aquí también se puede grabar en la ciudad, que queda como quedan las casas, ¿no? Tú dices, voy a ver quién es dueño de esta propiedad y entro a la ciudad. También hay una manera de que se puede grabar en la ciudad o se le puede entregar o si el abogado, o sea, ya depende la persona que te ayude, el estado en el que vivas, el país en el que estés, que te puedan decir, porque las leyes cambian de estado a estado, de país en país. Entonces, no es algo que se pueda generalizar, pero tú tienes que tener la precaución de saber a quién le dejaste copia, a dónde la dejaste, a dónde dejaste una nota, a dónde lo grabaste, o sea, esa parte, para que eso, hay gente de hecho que tienen una caja de seguridad, sí, donde dicen, ahí tengo esto, y ya le dicen a alguien, mira, ahí está, estoy dejando, pero eso te digo, sí va a depender mucho del lugar donde tú te encuentres, es siempre ir con personas autorizadas y con personas que sepan, no vaya con el vecinito, la vecinita, el amigo de trabajo, no, porque a veces pasan que en base a su experiencia o a la poca experiencia, hablamos y decimos lo que pensamos, pero no lo que es la realidad, no lo que es basado en la ley. Entonces siempre busque personas autorizadas, ¿okay? Y que le puedan dar buenas recomendaciones. Esa es pues mi recomendación. Y por ejemplo, vamos a decir aquí en el estado de Nevada, ¿qué es lo que tú sugerirías, por ejemplo, que después de que firmaron a lo mejor con un abogado o con un notario público, que vayan a la corte y lo entreguen para que también quede ahí registrado en la corte o no? Puede quedar ahí, puede quedar en la ciudad también, puede quedar en una, siempre vamos a tener personas de seguridad, inclusive hasta en un banco, en una caja de seguridad, puede quedar de diferentes maneras, igual si les corresponde ir a la corte cuando ya está escrito y ya está hecho todo, pues solamente es para que el juez dé el fallo de que te pertenece aquello, pero ya no vas a ir a pelear, o sea, ya no vas a ir a pelear nada. Okay.
¿Y cuántas veces puedes modificar tu testamento? Tú puedes modificar el testamento las veces que tú quieras. ¿Ok? Las veces que tú quieras. El único que tiene validez siempre va a ser el último. El último es el único que tiene validez. Entonces, tú, por ejemplo, lo hiciste hace 5 años, pero ya adquiriste otra propiedad, ya adquiriste otras cosas, o ya no tienes ciertas cosas X, entonces lo puedes volver a modificar. Entonces, el último que se haya hecho, ese es el único válido. Ok. Bueno, y no sé si alguien de ahí de la audiencia quiera hacer alguna otra pregunta. Hasta ahora parece que no. Podemos dar el teléfono de cabina, 702-575-8800, 702-575-8800, como para que hagan la pregunta y que salga al aire en vivo. Entonces, déjenme darles el recordatorio, Marichuy, siempre es, número uno, bueno, estar en sus 5 sentidos, ¿no? O sea, sin enfermedades graves, o a veces, en el caso del que platiqué de la parejita, el señor una semanita antes de morir ya le pidió a la esposa como que ve y busque un abogado. Ningún abogado le quiso agarrar el caso porque ya no te pueden atender estando desahuciado grave en el hospital. Ella fue a buscar y el abogado le dijo, ya no se puede hacer nada porque ya es tarde. Ya él está desahuciado y ya una persona desahuciada ya no puede firmar un documento que te pueda ser legal. Pero, por ejemplo, si la persona es mayor y no está bajo ningún tratamiento, ¿sí lo puede hacer? Sí. Si no está bajo ningún tratamiento, está lúcido, pues que no esté ya desahuciado, ¿no? Y que tenga una identificación válida, es importante que sepas que tiene que tener. No tiene que tener, si están en Estados Unidos, documentos legales, ¿ok? Su pasaporte de su país, ese es un documento válido, ¿ok? Y es internacional, así que con su pasaporte de su país puede hacerlo, o sea, puede hacer su credencial, vamos a decir. Entonces, buscar quién lo va a ayudar, tener una identificación válida. Aquí María Prestiz dice, no me expliqué bien, alguien me comentó que aquí en Nevada, que aunque la propiedad, el auto y otros bienes de su pareja, muere sin testamento, la persona tiene que ir a corte porque la mitad de la pareja se la queda el Estado. Sí. Estoy entendiendo así, a ver, María. Estoy entendiendo una pareja, la casa era de los dos. No sé si nos puedas decir. Dice, alguien me comentó que aquí en Nevada, que aunque la propiedad, el auto y otros bienes de su pareja muere sin testamento, la persona tiene que ir a corte porque la mitad de la pareja se la queda el Estado. Sí. Lo que pasa que si tiene que ir a hacer la litigación porque la mitad era de él y la mitad era de ella, ¿ok? Entonces, al ser mitad y mitad, él tiene que hacer el reclamo para él quedarse con la mitad de su pareja. Porque si no, pues al no dejar ella un testamento o dejarle su parte legalmente en Nevada, pues a quien le va a tocar la pertenencia es al esposo o esposa, quien quede vivo de los dos, si ambos estaban en todas las propiedades o en todas las cosas. Pero de no ser así, sí, porque la parte que no está, y si él no hace nada, pues sí, el Estado le puede decir, pues esta parte me pertenece, ella no dejó, ¿sí? No dejó un documento, por eso el esposo o esposa, quien sobreviva, tiene que pelear ahora sí. Pero es mucho más fácil si estaban casados, ¿ok? Si los dos, o sea, si él estaba también en el título de la casa. El problema es cuando él no está en el título de la casa, es ahí donde viene el problema. Porque él no era dueño de la casa.
Entonces sí puede ser, y también si no estaba claro y no estaba escrito, sí le toca ir a corte, sí le toca pelear y sí le toca entrar en litigación. María dice sí y están a mi nombre las propiedades, aparentemente. Están a su nombre. María, no estamos entendiendo, por ejemplo, es tu pareja la que murió. Y están a tu nombre, no estamos entendiendo mucho la... Claro, la primera pregunta que ella hizo es ¿qué pasa si el cónyuge muere sin testamento? Fue la primera que hizo. Ajá. Después explica todo eso y al final dice sí, y están a mi nombre. O si está hay... a su nombre. Y si está, es... pero seguimos igual, sin poderle dar. María, ¿nos puedes llamar? ¿Nos puedes llamar si gustas? Ahí vamos a dejarla, María. O al final del en vivo la podemos atender también. María, si querés hablar al aire, el teléfono de cabina es 702-575-8800. 702-575-8800. O también al final, al final, nos puede llamar o hacer una cita también y la podemos hacer. ¿A qué número? Nos puede llamar al 702-379-0171. 702-379-0171. Cuando terminemos el en vivo vamos a dejar un enlace de Rosy Sin Contacts para que ahí le den clic y me puedan hacer una cita a las personas que les interese una información. Otra vez el teléfono. 702-379-0171. Y si no, igual el enlace va a quedar ahí para que le den clic y ahí te lleva directo para que me pidas ahí una cita. Al darle clic te lleva directamente a una cita, ¿ok? Entonces, para poderte entender y explicar mejor, porque ahorita creo que nos confundimos un poquitín, sí, y no queremos dar tampoco información incorrecta, pues, errónea, sí, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso? Ay, creo que ya está llamando Sí, hable. Sí. Buenos días, sí, soy María Francis. Hola María, ¿qué tal? Te escuchamos. Hola Marichuy, hola. Mi pregunta es esa porque alguien casi me llamó, eran de los fines a la alianza y me comentaron que teníamos que tener un testamento como han comentado en el programa que tiene que estar ante y ponerlo en records en el condado, porque si mi esposo o yo morimos en testamento, que el estado persigue puede durar muchos años y en realidad para cuando uno pelea, Dios que pierde, si gana, perdón, le queda casi nada. O eso es mi preocupación, porque ni mi esposo tiene testamento, ni yo tengo testamento. Y obviamente sin testamento, pues el estado es el que gana, ¿no? Sí. Y solamente yo quiero verificar que si eso es verdad, que si ninguno de los dos cónyuges tiene... Sí. Pero sí, el carro, antes el carro no estaba a mi nombre, y ahora sí está a mi nombre. Pero la casa sí está a mi nombre también. Lo demás, no. Sí, María. Entonces, sí. Lo demás no... Es decir, no sé, tiene un poquito de dinero en el banco, pero creo que no está mi nombre porque no lo manejo. En esta vez, pues obviamente, eso sí, definitivamente entiendo que si no lo dejan escrito, pues se va a paralizar. Sí, así María. Solamente, a ver, lo que te dijeron, o sea, referente, sí es una realidad, porque al no tener un testamento... Pues sí, el Estado va a tomar posesión, a menos igual haya personas que entren en litigio con ellos y a pelear las propiedades a algún familiar, hijo o un referente. Pero pues eso es cierto, se pasan años, pueden pasar años y al final lo que queda, como te dijeron, sí puede ser pues casi nada o muy poco, porque
se pierde bastante, bastante en ahora sí que en la pelea, porque eso es una pelea simplemente, vamos a ver quién se queda con las propiedades. Entonces es algo muy, muy fácil de solucionar con a que hagan un testamento, ¿ok? ¿Cuánto sale un testamento? Pues sí, él tiene algo en escrito, ¿no? Y está firmado por él y por mi nieto más grande, pero no está certificado, ¿correcto? Bueno, hay testamentos hológrafos que son los que se pues los que pueden hacerlos ellos mismos escritos, pero pues ya que estás en esta información, yo te sugeriría que busques a alguien de confianza o puedes hacer una cita con nosotros y podemos darte más explicación, o busques a alguien de confianza y lo certifiques y lo actualicen, porque no sabemos si está actualizado o no, si está todo, si no está todo. Entonces, no está por demás que hagas algo así, María. Ah, bueno. Sí, me parece bien, muy bien, y muchas gracias por la información. Y creo que sí voy a comentarlo con mi esposo, porque yo le estoy viendo, tenemos regreso de luz. Ok, María, gracias. Gracias, María, por llamar. Gracias, María. ¿Cuánto sale, cuánto cobras por hacer un testamento, para que la gente sepa? Bueno. Hay algunas, pero vamos a hablar de $300 en adelante, dependiendo, pero la información, la consulta es gratis, pueden hacerme una, vamos a dejar la página web, pueden hacer ahí un clic nada más y les va a llevar directamente, quiero hacer una cita. Entonces ahí hacemos una cita, ¿okay? Y les podemos dar la información que gusten, totalmente gratis, y ya ustedes deciden, ¿ok? Sí, porque dependiendo a lo mejor cuántas son varios factores. Ajá, sí. Para cada persona es diferente, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, y correcto. Por ejemplo, ¿qué pasa, Rosy, si hay, vamos a decir, una pareja que se acaba de casar, uh-huh, pero esta pareja tuvo otra expareja y tienen propiedades en común? Con la ex esposa. Con la ex esposa. Uh-huh. Y no hay un testamento, no hay nada. ¿Qué pasa si alguno de ellos llega a fallecer y la otra persona, Mira, la ex esposa está con él en las propiedades, ella tiene su parte, y la que queda en problema es la parte del esposo. Supongamos que él fallece. Entonces ahí vuelve, cae en el mismo tema. Vamos a ir, entonces la esposa actual dice yo quiero mi parte, pero él no dejó. Y la esposa anterior puede pelear si quiere que le pertenece también, porque estaban en mancomunados los bienes y que se compraron cuando estaban casados ellos. Entonces viene otra vez el litigio. Tenemos que ir a litigación, entonces... ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que hayan documentos que amparen las dos partes, tanto la de ella, la de la ex, como la del esposo. ¿Por qué? Porque la actual esposa puede correr el riesgo de quedarse sin esa parte. Okay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ex puede decir... esa parte me pertenece, o pueden irse a pleito, litigación, y al final, ¿cuánto van a pasar para que eso se solucione? O sea que este hombre que tiene propiedades con la ex puede hacer un testamento diciendo, uh-huh, exacto, que al pasarle algo a él, la parte le corresponde a su actual, sí, mujer. Sí, a donde él quiera enviar a sus hijos, pero en este caso, pues la actual esposa es la que puede hacer el reclamo directo, porque es la que se quedaría con los bienes, o sea, automáticamente, si estuviera todo legal, ¿no? Claro. Entonces, el esposo es el que tiene ahora sí que la obligación de decir,
si me llega a pasar algo, mi parte le corresponde a... Y ya, dejarlo por escrito. Si no, es un lío, dice otra vez. No, si no... Pero aparte es un gastadero de dinero. Es un gastadero, ajá. Cuando podés hacer las cosas legales, tranquilas y por poco costo. Sí, exacto. Pero esto está relacionado con la desidia de mucha gente. Es esta, yo siempre le llamo cultura, ¿verdad? Porque hay países o hay culturas donde eso es algo común, que se debe hacer. Ahora, y cultura y no, porque yo vuelvo a los tiempos antiguos y yo hablo de mis abuelos, hablo de mis papás, y a los abuelos, pues claro, ya murieron, ¿no? Mis papás están en 80 años, pero ¿cómo? Ellos eran muy organizados y la época de mi abuelo, yo era una niña, pero lo recuerdo perfectamente porque yo era la que siempre le ayudaba todo, a ir, venir al banco. Mi abuelo ni siquiera sabía leer y escribir. Y cómo tenía todo organizado el señor, ¿no? Sí. Entonces, ahora nos hemos vuelto, sí, en ese mundo de la desidia, del ahí se va, del para qué, de o sea, sin ningún caso, claro. Inclusive... Te digo, de organizar hasta a dónde van a ir mis restos. Sí. Puede ir también ahí en ese testamento o puede estar, como les digo, pagado. Entonces, miren, estamos en un país de abundancia, de bendición, donde podemos comprar algo de dólar como algo de 100 y de 1,000. Entonces, si podemos ir a un IHOP, ay, ya les metí gol, ay, si podemos ir a todos los lugares que podemos comer fuera, que todo ahora está también tan costoso, podemos organizar algo hasta para pagar en paguitos, o sea, ni así como se paga, nos obligan a pagar la aseguranza del carro y todos tenemos aseguranza de carro. También debería de ser esto como obligatorio, ¿no? Sí, a una ley. A una ley donde dijeran, pague, o sea, su seguro de vida. Si no, ¿dónde se va a morir? Si no quiere dejarle, mira, si no le quieren dejar nada a sus hijos, perfecto, yo no veo por qué, yo sí estoy totalmente de acuerdo en que no es obligación que le dejes nada a los hijos y que, ay, yo no voy a comer bien porque quiero todo para mis hijos. No, 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 a tus hijos los enseñas a trabajar y a tus hijos los enseñas a ganar dinero, a ser independientes y no te tienes tú que matar para dejarles algo a ellos. Totalmente. Ese es mi punto de vista. Totalmente de acuerdo. Darles el pescado frito. ¿Y qué? ¿No los enseñaste a pescar? Enséñalos a pescar y olvídate. Disfruta tu vida, vive tu vida, gana tu dinero, paga, eso sí, paga, haz tu testamento si tienes algo y paga por tus entierros y todo. Que tu familia, cuando tú mueras, no tenga que andar preocupado de dónde voy a sacar dinero para el entierro de mamá, papá o de un hermano. Eso es mejor que estar en uno. Tengo que dejarles una casa a ellos, tengo que dejarles un carro, no tienes que dejarles nada. No, yo, o sea, si yo muero y hay algo para mis hijos, qué bueno. Pues si tuve la fortuna de tener una, poder pagar aseguranza de vida, sí, yo la pago y yo la estoy pagando. Y ya, bueno, pues por lo menos no se murió la viejita, pero mira, nos dejó algo. Bueno, pero tengo el deseo, la gana y lo hago, pero algo que no es costoso y que no me quiero matar la vida. Porque antes yo también podía decir, Marichuy, ay no, y esto para mis hijos, no, mis hijos ya los enseñé a trabajar. A mis hijos los amo, a mis hijos ya los enseñé a ser lo que son. De ellos depende si hacen o si no hacen y cómo viven. Alondra Juárez, que recién se conectó, dice... ¿Dónde se puede ir para hacer un testamento? A Londra, esta mujer los hace. Así que después te vamos a pasar los datos, mi amor. Sí, ahí vamos a poner el link. Sí, a Londra, al final les vamos a dejar los datos. No sé en qué lugar te encuentres, pero... Es de acá, de Las Vegas. Ah, de aquí de Las Recién Vegas. Recién venidita de México porque ajustó su estado. Así que ya está de vuelta con nosotros. ¡Ah! Bueno. Ok, pues entonces... Alondra, ahí te vamos a dejar los datos y te contactas con nosotros, ¿ok? Así que, pues, Marichuy. Sí. Muchas gracias, dice. Ay, no, gracias a ti por conectarte. Sí. Sí. Pues, aquí, hasta ahorita, pues, prácticamente, pues, esa es la información que les puedo dar. Me gusta este tema porque me gusta, pues, abrir las antenas, ¿verdad?
de nuestra gente. ¿Por qué? Porque en mi trabajo yo hago impuestos, ¿verdad? Hago también llenado de formas y más, ayudo mucho a la comunidad, pero encuentro estos casos donde imagínense que mi clientecita, tengo esa clienta por más de 15 años, así que mis clientes llegan a ser mi familia y me duele lo que les pasa. Entonces, cuando encuentro y la señora, o sea, que los conozco, y yo, ¿cómo es posible? No, y viéndola batallar, ¿cómo va? No, pues todavía peor, el abogado me va a quitar tanto por ciento. O sea, esas cosas las hablo porque las conozco, porque las vivo con mis clientes, porque a veces, pues, los escucho o les doy referencias de cosas que hagan, o como este tema, me gusta para poder decir, ¿sabe qué? Hágalo antes de que pase. De que pase, sí. ¿Verdad? De que puedas hacer gastos más adicionales, ¿verdad? Porque si es algo que puedes hacer, pues ahora sí que también estando en su juicio, porque ya imagínate también si lo quieres hacer cuando ya no puedes, estás sobre medicamento, estás en el hospital, pues ya también es demasiado tarde, ¿verdad? Así es que pues hay que prevenir, no tanto por uno, porque de todos modos uno siempre dice, o sea, te vas a morir y no te vas a llevar nada. Sin embargo, hay que dejarle a la familia algo para que estén tranquilos. ¿Por qué? Porque es cierto, Rocío, o sea, se quedan con el dolor y todavía pensar cómo le van a hacer con todas las demás cosas. Y luego si hay, imagínense cuando hay muchos hijos, o sea, que es un peleadero entre todos. O sea, la verdad es que yo creo que hay que evitar, sobre todo con la familia. Y que a nadie le gusta, Marichuy, que a nadie le gusta andar metido en temas burocráticos ni enredos de papeleo, o sea, si ya simplemente enfrentar la muerte ya es traumático, enfrentar a dónde se va, cómo se va, llene papeles aquí, llene papeles allá, desde tanto hospital como que cuál ataúd, como funerarias, como si se va a México, si se va a su país. Entonces, eso, ahondado con el resto de cosas, entonces no es una contradicción cuando yo dije, no le deje a sus hijos, pero si no le va a dejar dinero, no le deje problemas tampoco. Si usted tiene y dice, ¿sabe qué es más? Hay personas que dicen, yo se lo voy a dejar a fundaciones de animales, a fundaciones de ancianos, a fundaciones, a donde se lo quiera dejar, ¿ok? Y lo que usted quiera hacer, pero hágalo, porque de pronto esa creencia de que, ¿qué van a hacer con sus cosas? Hasta con su ropita, porque hay gente que está pegada a la persona y dice, ay, yo quisiera que sea, que me dieran algo. Mi abuelita, el caso, nos dejó como a las nietecitas algo, que una cadenita, y ya en vida dijo, está para fulanita, está para sutanita, perenganita, o sea, aún así, fíjate, estás hablando de personas que pues eran mayores y que tenían esa, esa organización, claro. Marichuy. Entonces, pues, familia, eso es lo que el día de hoy hemos traído para ustedes aquí en Viva, sí, en Vista al Futuro, Viva Las Vegas. Y pues también recuerden que creo que es más caro morir que nacer. Sí, es más caro. Nos está viendo Keropi Aguirre. Saludos. Sí. Bueno, y pues también recordando para todos los que se acaban de conectar que Rosy no es abogada. Ella es una notaria pública, así es que, pero sí puede llenar formas. Ella sí está registrada con el Estado para hacer esas formas. Pues Rosy, muchísimas gracias por otra vez tu teléfono, Rosy, por favor. 702-379-0171. Para los que gusten hacer una cita con Rosy o que necesiten más información, bueno, ya lo comentó, para darles información no hay ningún costo, pero si hay algún costo para, dependiendo el tipo de testamento o el servicio que vas a adquirir con ella, ¿verdad? Todo depende, pues, de cada familia o de cada persona. Así es que muchísimas gracias, Rosy, por venir a compartir con nuestra comunidad, porque yo sé que
hay muchos más temas que nuestra comunidad ocupa saber, porque a veces no nos informamos. Yo solamente digo, es falta de información, uh-huh. ¿verdad? Así es que les voy a poner, bueno, si nos gustan poner ahí en los comentarios o escribir por Messenger, ¿qué temas te gustarían escuchar? Con uh-huh. mucho gusto buscaremos a los profesionales para que vengan y nos hablen sobre ese tema. Y pues haremos lo posible por tenerlos también, ¿verdad? Y que pueda venir más gente a compartir con toda nuestra comunidad información valiosa. Así es que recuerden la apertura de Tacos León 29 de septiembre a las 10 de la mañana en entre 4750 East Lightning Boulevard, Las Vegas, Nevada 89115. Así es que ahí los esperamos. Nos vemos la próxima semana. Si Dios quiere, quiera Dios. Y así nos despedimos. Hasta el próximo viernes a las 11 de la mañana en este subprograma que se llama Vista al Futuro. Y de conducción, Marichuy Escobedo por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City. Desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Nos fuimos.